Soy Mariano Abreu y esta es mi opinión pública. En estas semanas ha habido un juicio que ha sido televisado, transmitido en vivo y directo desde el Palacio de Justicia, precisamente el juicio donde el senador Félix Bautista está siendo enjuiciado, acusado de lavado de dinero, entre otras cosas, él y algunos de sus colaboradores. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la imagen pública, abrir este juicio de manera directa, de manera televisada, es un error táctico. Es un error y pienso que quien asesoró a mi amigo Félix Bautista en abrir este juicio y transmitirlo de manera pública no lo hizo correctamente. Yo recuerdo que en meses atrás el tema Félix Bautista estaba muy caliente, estaba muy vivo. Y luego vino las Navidades, el tema fue Navidades, luego vinieron los Reyes, luego vino la situación en Francia. Cada semana la agenda noticiosa adquiere un matiz diferente, adquiere un tema diferente. Con abrir este juicio en los medios, con abrirlo y ponerlo de forma televisada, él o sus asesores han hecho que todo el mundo nacional e internacional enfoquen de nuevo sus ojos a ver lo que está sucediendo con este personaje dominicano que es acusado de lavado de dinero y entre otras cosas. Yo pienso que no era correcto la decisión de abrir en un juicio a las cámaras para que sean transmitidos en vivo. Escuché y leí en su Twitter que él decía que esto podía darle un conocimiento a la población de la verdad. Pienso que se busca la verdad. Pienso que él quiere señalar que es inocente y tiene pruebas que indican que es inocente. Y también me imagino que la Procuraduría Fiscal, el Procurador Fiscal Domínguez Brito y su equipo también entienden que tienen pruebas para sustentar la acusación. Quiero hacer un llamado a mis colegas comunicadores. En muchas ocasiones nos convertimos en loros, nos convertimos en simples cotorras, que repetimos lo que dicen otros en los otros medios, sin tener veracidad, sin haber investigado, sin haber analizado, sin tener datos. Mucho ojo, no se deje utilizar, no se deje confundir. No estoy diciendo que Félix Bautista es inocente, ni estoy diciendo que el procurador Domínguez Brito está haciendo lo correcto. Es parte de su trabajo. Al final se determinará y lo determinará el juez encargado si real y efectivamente de lo que se acusa a Félix Bautista es un hecho, si es culpable o no. Lo que estoy llamando la atención a mis amigos comunicadores de que cuando digan algo por los medios tengan conocimiento de causa, tengan datos veraces, tengan cosas que puedan ellos sustentar. No nos convirtamos en simples cotorras, simples loros, que repetimos lo que otros comunicadores en muchas ocasiones, incluso con intereses, dicen en contra de este senador Félix Bautista. Yo pienso que tenemos que tener mucha cordura para que seamos creíbles, para que lo que digamos por estos medios pueda la gente con determinación seguirlo y creerlo. Cuidado, mucho cuidado. Así que esta es mi opinión pública. Soy Mariano Abreu y agradezco